Hello, good evening. Hi, Ana Elizabeth. Hello, Reinaldo Quintanilla. Hello, Mónica. And hello, Carlos Enríquez. Hello. Hello, teacher. Yeah, how are you guys doing today? Great, and you? I'm doing great. Thank you for asking. Yeah. Are you still at work? Todavía siguen el trabajo. Oh, Todavía siguen el trabajo. Are you still at work? don't Okay. Marta Marisol, how are you today? ¿Cómo está? Okay. And Mónica María Pérez Ayala, how are you today? Bien, You I'm feel fine. better? ¿Se siente mejor ahora? Yes. Okay, it was terrible last night, ¿eh? Estaba terrible No, la noche. yes, de la espalda. Tenía un problema. El estrés se me acumula en la espalda cuando he estado muchos días con presión. Y ayer me doblé. Pero ya hoy ya descansé lo suficiente, ya estoy bien. Okay, yesterday was not the exception. Ayer no fue la excepción, ¿verdad? Exacto. Oh my goodness, I'm sorry to hear that, but I'm glad to hear that you are okay now. Lo Yes. siento oír eso, pero me alegra saber que usted está mejor ya. Okay. Thank you. Very good. You're welcome. And Merari Rios, how are you? Evening. Good evening. You look great. Se ve bien hoy. I like your head, dude. Es que estoy ahora en la laptop. Oh, okay. Eso vas a sentir mejor. Okay, Sí. very good. I like your hair, dude. Me gusta su cabello. Yes. Very good. Gracias. Yeah. ¿Es natural o así, color igual al mío o se lo manda a hacer? No, es natural. Oh, my goodness. Somos Sí. ¿cómo se llama? Privilegiados los que somos así, ¿verdad? Sí, mire, pues, ay, no sé, es que esto es, pero bien colocho. Okay, very good, Sí. excelente. Okay, and Carlos Elías, how are you today? Still working a lot, ¿eh? Todavía sigue trabajando bastante. Sí, teacher, apenas vengo llegando del trabajo. Pero se lleva el trabajo a la casa también. No, ya salgo tarde, pero O casi usted que sigue solo a la el clase. trabajo no lo sigue a usted, sino que usted sigue el trabajo. Así es. Okay, very Ni good. modo. Okay, very good, excelente. Yesterday we were talking about, I forgot, ya se me olvidó lo que estuvimos hablando ayer. Anybody can remind me what we talk about? ¿Alguien me puede recordar de qué hablamos ayer? Bueno, Mónica estuvo enfermita. Mónica, ya. La ¿Mirari? preposición of place, teacher. Sí, dígame, Carlos, Enrique. Preposition of place, que era on, in, at, para tiempo. Yes, Y prepositions of place. Y me dijimos que parece la bien. preposition of place, we use them to describe qué. Para describir qué. Lo usaba Marta Marisol. Para describir tiempo. Ay, no lo oí bien, teacher. Yo la veía que estaba bien concentrada así viéndome a mí, pero no otra cosa. Sí, estoy. Okay. Prepositions of place. Es lo que vimos ayer. La preposition of time, que son las mismas, las vimos un día al día before yesterday. Pero ayer estuvimos viendo la preposition of place. ¿Para qué nos sirven esas prepositions of place? Para usar en lugares, teacher. Yes, describir, to describe workplaces, para descubrir lugares en el trabajo, ¿verdad? Y esas,
¿cuáles son esas prepositions of place, Ileani? I didn't yesterday I didn't connect. Oh, teacher. ¿Y no vio el video? Sí, sí, Carlos Elías. On, in, up. Yes, on, in, and at. Yeah, esas son las prepositions of place que estuvimos viendo. Y el on lo usamos para qué, Henry? El on es para lugares en específico. Yes. On Juan Pablo II. On Juan Pablo II, yes. On the corner of, ¿qué es corner, dijimos, Ana Elizabeth? La esquina. La esquina, yes. Acuérdense, cuando esté jugando fútbol, soccer, yes. Corner, dice, esquina, yes, eso quiere decir corner, ¿verdad? Y luego también tenemos on the street, ¿se acuerdan? On the street. Where are the kids, playing? On the street, ¿dónde están los niños jugando? On the street, yeah. Vamos a decir en la calle. Ok, very good. ¿Y el en, Henry Omar, para qué usamos el en? El in es ya para algo más general. Más general. Como decir, in San Salvador, in Ciudad Delgado. Yes, ajá. Yes, o en otro país, en México, ¿verdad? In Mexico, in the United States. Yes, o en mi comunidad. ¿Cómo se dice comunidad, Carlos Elías? Neighborhood. Neighborhood, yes. In my neighborhood. Very good, excelente. Okay, and William Giovanni. Dígame, ¿para qué usamos el at? El at, teacher, lo usamos para... Déjeme. Era para... ¿Cómo decir? Lo agarré en curva. Sí. Ok, vamos a ver que... Si quiere que nos ayude, Henry. Porfa. Ok, Henry, échale la mano, por favor. Yes. Era como para indicar que uno está cerca de algo o alrededor. Sí, cerca como de algo. Decir, sí. At the bank. En at el the banco, bank. No adentro, sino que alrededor. Exacto. At the bank. Yes. Ajá. At work. Thanks. Yes. At work. Yes. ¿Dónde estás? En el trabajo. At work. O at the meeting room, que dijimos, the meeting room, yes. Okay, yes, eso es lo que vimos ayer, los prepositions of place. Acuérdense que son los mismos prepositions of time, yeah. Nada más que cuando son prepositions of time, los ocupamos para indicar tiempo, ya, específico, general, o a posicionarnos exactamente a una hora. Yeah. Okay, very good, excelente. Hoy vamos a ver tres cosas bien importantes para nosotros poder comunicarnos con más eficacia en el habla de inglés. Vamos a ver, ayer hablamos un poquito de esto, there, and también vamos a ver quantifiers. Vamos a ver qué son los quantifiers y la palabra there. En el caso de there, lo usamos con there is and there are, ¿verdad? Para usarlo como plurales en singulares. En esto de los plurales en singulares, usamos nosotros lo que se llaman countable nouns y uncountables nouns. Esto en realidad es más de allá, es going over the scope, más allá de lo que cubre el libro. Pero se los quiero dar para que ustedes estén más o menos al tanto y tengan más conocimiento de lo que el libro nos pide, ¿verdad? Para que así cuando estemos ya en un nivel más grande, ya vamos a entender mejor. Entonces, el libro solo pide que tengan que saber usted there is and there are, es todo. Pero no habla nada de
countables ni uncountables, ¿ya? The quantifiers habla nomás de some, ¿ya? Habla de some, pero yo les voy a enseñar más quantifiers para que ustedes estén con el conocimiento. Solo son responsables de some, ¿ya? Esa es la palabra que están responsables porque eso es lo que el libro requiere que usted conozca. Pero vamos a ver quantifiers como, aparte de some, vamos a ver como a lot of, ¿ya? Porque lo usamos bastante. También vamos a ver a little. También vamos a tocar too much. El quantifier too much, el too many, yes, too many, y también vamos a ver el any, yes, el any, yeah, y si tenemos tiempo vamos a ver a few, o si quizá vamos a ver la few en vez de otro, porque a few lo usamos bastante. Eso se llaman quantifiers. ¿Y por qué se llaman quantifiers? Es porque cuantifican un noun, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir people, ¿verdad? Si yo quiero decir que hay bastante gente, yo voy a decir a lot of, ¿sí? A lot of people, ¿sí? Voy a decir bastante gente. Para indicar esa gente, porque por... uso ese quantifier porque este es un countable noun. Los countable nouns son los nombres contables que podemos contarlos, 1, 2, 3, 4, 5. Y el uncountable son los nouns que no podemos contar. Por ejemplo, el azúcar, el sugar, sugar. Yes. Digo, too much sugar. Yeah, too much sugar. Yeah. Too much sugar, el much es un quantifier que lo uso yo para indicar la cantidad de azúcar. Y por eso digo, too much sugar. Ese es un quantifier que yo uso. Y a little, o a few lo uso para cuantificar también. Por ejemplo, a few people came to my party. Yeah. Yeah. Entonces, a few people came to my party. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que un poquito de personas. Yes. Un poquito. Un poquito solamente. Yeah. Un poquito. Yes. ¿Por qué? Porque es un countable noun. Yeah. O cuando digo too many, también lo uso para eso. Too many. Too many people. Many people. Yes. Too many people. Demasiada gente. Too many es demasiada gente. Pero algo que se pueda cuantificar. Un countable. ¿Sí? Too many people. ¿Ya? Yeah. ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher, sí. Sí puede repetir la traducción de cada uno de esos. Sí, a lot of people, bastante. De los quantifiers. Of a liter. A lot, aquí, a lot of. Yeah, bastante. Bastante. Ajá. Y este, pero es para un countable. Y este, bastante azúcar, pero es para un uncountable. Son los uncountables nouns. Too much es bastante también. Bastante, pero para algo uncountable. Por ejemplo, usted va a decir, no va a decir a few water, porque ese es countable. Y va a decir a little of water. Yes. Yes. Entonces va a decir too much water. Mm-hmm. Yeah. Y el too many es para demasiado. Yeah. Too many. Too many. Yeah. Too many people came to the party. Yes. Teacher. Sí. Y ese así se lee too many people.
Yeah, too many people, yes. No le hace falta aquí algo, no. ¿El qué le quiere poner? No, lo que pasa es que dice too many. Y yo mm-hmm. Oh, no, 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 no. Too many, así. Ah, ¿sí? Mm-hmm. Sí. Ok. Sí, too many people. ¿Y a few qué es, teacher? Un poquito. A few. Pero a few es que lo podemos contar. Yes, a few. Uh-huh. ¿Eh? Y si yo le digo, oh, how much sugar do you want in your coffee? You say, a little. Un poquito. Esas son que no lo puede contar. A little. Uh-huh. A little. A little. A little. O puede decir, a little. A little, como los europeos. A little, yes. Yes, a little sugar, yeah. Esos son los quantifiers, se llaman quantifiers. ¿Y any? ¿Y some? Any, yes. Any es cualquiera, any. Anybody. ¿Y some? Answer, answer. Anybody can answer, yes. Anybody. Some, algunos, some people say that I am too serious. Yeah. Some people say that I am too serious. Yeah. ¿Qué creen ustedes? Mucha gente dice que soy serio. I don't think so. You're... Oh my God. I don't think so. Dicho, le están mintiendo. Yeah. Okay. Entonces, some es algunas gente, some people. Y any es cualquiera, anybody. Yeah. Okay. Eso se llaman quantifiers. Pero el libro, como le digo, el libro solo nos pide este, que sepamos ese quantifier, some. ¿Ya? Pero ustedes ya están, ya tienen todos esos quantifiers que los pueden usar en cualquier escritura, porque vamos a tener un ejercicio donde vamos a aplicar quantifiers. Usted va a tener la oportunidad de aplicar esos quantifiers y me los voy a enviar para yo corregirlos. Pero todos se pueden utilizar en countable y también en uncountable. Yes. No. Countable y uncountables. Uncountables. Sí, ajá. Por ejemplo, Sam lo podemos usar nosotros con countable nouns y uncountable nouns. Uh-huh. A lot of lo podemos usar con countables y uncountables también. Yeah. Mm-hmm. Little with countable, with uncountable nouns. Little with uncountable nouns. Yeah. Entonces, le voy a poner aquí. A lot, dijimos que con los dos, ¿verdad? Entonces, both, con countables y uncountables. Both es ambos. Ambos, my goodness. Esa palabra ya me la voy a echar a la bolsa yo, porque esa no la tengo yo, ambos, yes. Yo decía, ¿sabe qué? Yo decía los dos. Ajá. Pero sí, mejor ambos, ya ambos estoy... los dos. Ya... ya o estoy... ambos dos. Yes. Ya estoy subiendo categoría, está bien. Entonces, el too much dijimos que lo usábamos con qué. Too much. Uncountable, ¿se acuerdan? Uncountables. Countable. Yes, uncountable. Yes, with uncountable. El a lot lo usamos con both. Yeah. Yes. Some lo usamos con both. Aquí le vamos a poner both. Con ambos, ¿verdad? Both. Yes. Both. Oh. Mm-hmm. Y ahora, anybody, que les dije yo que anybody quería decir qué. Cualquiera. Sí, eso lo usamos con both también, lo vamos a usar con both. ¿Y el too many, con qué les dije que se usaba? Both. Ya, lo podemos usar con too many people, too many sugar, no,
Solo con countables. Countable. Yes. Countable. Y a little si le dije, ¿verdad? Uncountable. Solo con uncountable. Ok, entonces así es como los vamos a usar. Ok. Entonces, si yo digo, there are a lot of people, yeah. There are a lot of people, yeah. Eso quiero decir que hay bastante gente. Hay bastante gente, yes. Entonces, si yo digo, there is too much sugar in my coffee. My coffee. ¿Sí? Entonces, este ya vemos que es un uncountable solamente. Lo podemos usar. ¿Por qué? Porque el verbo está en singular. Después vamos a aprender acerca de eso. Ahorita, créanme, que así es. there is too much sugar in my coffee. Ya. Yeah. Hay demasiada azúcar en mi café. It's too sweet. Yeah. Y a little sugar. Yeah. Yeah. Vamos a decir, there is a little sugar. Yes. In my okay. Iced tea. There is a little sugar in my iced tea. Y a few people came to my party. Poquita gente vino a mi party. Aunque les dije que no importaba que trajeran un regalo, pero poquita vino. Yeah. Too many people, uncountable. Too many people are asking me for Vilma. Yeah. Mucha gente está preguntando por Vilma. Yeah. Vamos a decir así, ¿verdad? Yeah. Y esta, anybody can answer, que le puse aquí. Y some people say that I'm too serious. Esos son los quantifiers que hay más quantifiers, ¿verdad? Pero podemos confundirnos si estudiamos más y además el tiempo no lo tenemos. Entonces, there is and there are. There is, le dije ayer que quería... Que there are, quería decir hay, y there is, pero este era singular y este era plural. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Yeah. Ok, ¿alguna pregunta acerca de los quantifiers en there is and there are? ¿No? Alguien tiene que preguntar. Hoy Ana no está con nosotros. Si alguien tiene que hacerse cargo de eso. Ok. ¿Puedo borrar esto ya? Sí. Ok, very good. Ok, entonces vamos a escribir algo usando el there is and there are. Vamos a ver si lo podemos escribir. Y ¿cuántos de ustedes conocen los pasteles? O los, no pasteles, eso serían tamales. Yes. Tamales. Yes. Tamales de hoja. ¿Sí conocen los tamales de hoja? ¿Sí? Sí. Ok. So, tamales, obvio. Obvio. Yeah, me gusta ese obvio. Tamales de hoja ¿qué son? Are a popular, ¿qué? Dish, ¿verdad? Porque ya lo comemos como dish. En El Salvador. Yes, Salvador. También he oído que en Puerto Rico, ¿sí? En Puerto Rico. Y se puede poner también food, popular food. Sí, pero cuando estamos hablando de food, estamos hablando de algo en general. En cambio, aquí estamos hablando de un plato. Yes. Tamales de hoja es un plato popular o son platos populares en El Salvador. Sí. Uh-huh. En Puerto Rico. Rico. ¿Y a dónde más comen tamales?
En Nicaragua. Nicaragua. Son los nacatamales. En Nicaragua. México. Ah, México, yes. México, ándale, también. Ándale, yes. Es de México. México. And, Honduras también comentamos. Ok, Honduras, pongámosle pues Honduras. 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 Ahora sí, vamos a ver. Honduras. En Nicaragua. Nicaragua. Yeah. Próxima semana vamos a ir a Nicaragua de paseo. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo ese. ¿Cómo están hechos? ¿O cuándo los comemos más? ¿Cuándo es el tiempo que los comemos más? On Saturday. ¿Saturdays? No. En Semana Santa. Semana Santa, sí. Diciembre. En diciembre, creo yo que en diciembre gana, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle there. La vela. Yes. O they are usually, porque no todo el tiempo, ¿verdad? O sea, usually made around, le vamos a poner Christmas. Christmas. Holidays, no. Christmas. And, well, holidays, yes. Well, Christmas is a holiday. Uh-huh. Christmas, yes. And a veces lo ponemos cuando family gathering, creo yo. Families, yes. Family gathering. Gathering. Family gathering quiere decir en reuniones familiares. ¿Ya? Yeah. Reuniones familiares le podemos decir. Okay. ¿Estamos teacher, bien? when the people or person die too. Oh yes. Yes, that's true. Pero la mayoría da pan, ya no dan esa cosa, ya no está mal pan. En el novenario sí. Ahí nos invita uno. El Día de Reyes también. Pero que no. ¿Qué dice? El Día de Reyes. El Día de Reyes, sí, Santos Reyes, yes, ajá. Yes, ajá. Well, in Family Gathering, often, lo vamos a poner often porque es a menudo, ¿verdad? Often, spend, ¿qué le podemos decir? Spend, vamos a dejar esto para que lo hagamos después. Spend days preparing. Yeah, days preparing them. Preparándolos, yes. They are usually made around Christmas and family gathering. Often spend days preparing them. Después vamos a poner ahí los quantifiers para que ustedes vayan viendo cuál vamos a usar ahí, ¿ok? Entonces ahí ya dijimos cuándo los hacen, ¿verdad? ¿Y cómo se hacen? ¿Se hace uno por uno como las pupusas o se hacen en montón? Se hacen bastante, pero se va haciendo uno. Okay, it's common. Vamos a poner common. It's common to make them. Vamos a hacer vamos a poner un quantifier aquí. Make. Le vamos a poner un quantifier. Tamales. Tamales. Dice que muchos al mismo tiempo. O sea, ¿sí? Se hacen bastante, pero se va envolviendo uno por uno. Ok, pero cuando está en la olla es un montón. Se cocinan todo. Tiempo. Ajá, okay. Todo al mismo tiempo. Ok, entonces le vamos a poner que at the same time. At the same time es a mucho tiempo, ya. Yeah. Ok, ahora vamos a ver si ¿quién sabe cómo, qué le ponen a los tamales? Le ponen ceniza. Ok. Pollo. Ok, pollo. Depende de lo que papa. Sea. Si es pique, si es pique, frijoles. Pilín. Ok, vamos a hacer una mezcla. Here is, la vamos a poner, here is the basic recipe.
recipe. Vamos a poner como que es una recipe. Vamos a poner que es una receta, ¿ya? Y vamos a ver si lo podemos hacer un tamal de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacen primero para hacer los tamales? Cocer la masa. Ok. No, pero la masa hay que hacerla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a hacer la masa. Make, no sé si vegetable. Le más fácil el elote, dicho. Sí, ok. Entonces, sí, pero ¿qué es lo que se hace? La masa, ¿verdad? Todo. ¿Sí? Primero pelar los elotes, raspar los elotes. Ok. Ok, pero vamos a hacer la masa, ¿verdad? La masa la hacemos de elote. Entonces lo vamos a poner make a vegetable dough. ¿Sí? Está bien, ese es de elote. Lo podemos hacer from corn. ¿Yes? ¿Está bien? Lo hacemos de o banana o de banana. ¿Alguien ha hecho de banana? No, ¿verdad? Desde así le dejamos, dejémosle de maíz, ya. Porque si ya no metemos de la otra, ya no. Ok, here is the basic recipe. Make a vegetable dough from corn. Ya, porque es, lo vamos a decir que el corn es un vegetable, está bien. Ahora, ¿qué le ponemos adentro? Ahí vamos a poner, ¿qué es lo que ponemos adentro? Pollo, papa. Chicken. Ok, entonces, como es pollo, papa, chicken, pato, garrobo, serpiente, de todo. Le vamos a poner carne. Pero no le podemos poner todo, sino que le vamos a poner que de carne, lo vamos a llenar, ¿sí? Entonces, vamos a fill. Fill es llenar, ¿ok? Entonces, vamos a fill the dough, ¿verdad? Vamos a llenar la masa, fill the dough, with, ¿qué dijimos? With, vamos a poner un quantifier aquí, después vamos a ver cuál le vamos a poner, with meat, yeah. Con carne, yeah. Ahí puede ser carne de tunco, carne de tortuga, de conejo, de pollo, de todo, porque hay de mucho, ¿verdad? Yes. Ok, ¿y le ponemos bastante carne o poquita carne? ¿Cuál sería el problema si le ponemos mucha carne? Se gasta más. Ok, sí, entonces no podríamos ponerle las otras cosas, ¿verdad? Las otras cosas. ¿Qué más le ponen a esto? Aceitunas, no sé. Ok, entonces la vamos a poner aquí. Don't put. Ay, no, este era un quantifier. Yes. Don't put. Aquí le vamos a poner. Ya le iba a poner quantifier, pero me acordé que no. Ok, don't put. Ahí va a ir el quantifier. ¿Qué le vamos a poner? Don't put. No le ponga mucha carne. Meat. Because le tenemos que poner otras cosas. Because you have to. Tienes que poner, ¿verdad? You have to add. ¿Qué? Azúcar. ¿Le dice azúcar? No, pero el azúcar no hace montón, ¿verdad? Entonces, esas cositas que le ponen, ¿cómo se llaman? Las cositas. Garbanzos, que... teacher. Ok, le vamos a poner esta. Chickpeas. Sí, chickpeas se llaman esas. Yes, chickpeas. Yes. Esas se llaman chickpeas, esas cosas que le ponen así, blanca, no sé yo qué es. Garbanzo, yes, ajá, garbanzo, gracias. Ve, Vilma, usted es mi savior, usted la, y estoy yo, please, ayúdeme, garbanzo, yes, chickpeas, yes. Son chickpeas. También alguien dijo aceituna, ¿verdad? Aceitunas. Yes, olives, aceitunas, olives, ¿qué más? Pimiento. Papa, pimiento, cejote, caballo. Ok, green. Hombre. Green beans, yes, green beans. Yes, pero es el pimiento no hace bulto, solo lo que, pues como dijimos que no le pongamos mucha carne, porque si no, no vamos a tener espacio para poner las otras cosas. El green bean sí hace bulto. Y ¿qué más? Potato, mashed potato.
Mashed potato es puré de papas. ¿Se le pone puré de papas a eso? No. No, ¿verdad? No, es la papa cortada en pedacitos. Ok, en... Trozos de papa. En, no, slice. Dijo cortada, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, slided potato. Potato. So, the two. Ok, ya, ahí lo dejamos. Entonces, slided potato two. Yes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo se ve en esta recipe? Bien rico. Ok, ahora ya tenemos, vea, ya hicimos la masa, ya le pusimos los ingredientes, ya tenemos el pollo, pato, lo que sea, ya tenemos listo. Ahora lo vamos a hacer. Entonces, ¿en qué lo envolvemos? En hoja. La hoja, o si es de lote, la mazorca, o la, ¿cómo es la tusa? La tusa, yes. Pero como estamos haciendo tamales, dijimos que íbamos a hacer tamales de hoja. Ve aquí arriba. Hoja. Dice, aquí hoja abajo, de huerto. Hoja de muerto, sí. No, de huerto. No, de huerto. Irma, yo oí que muerto, dijo. Ok. Huerto, ok. Este teacher tiene que bañar, yes. Sí, no tiene tapado los oídos. Ok, entonces lo vamos a envolver. Wrap es envolver, yes. Por eso en la tienda hay unos wrappers, ya, yeah, unos plásticos, wrappers se llaman. Wrapped the tamales. Wrapped up tamales. Tamales no lo podemos, ¿cómo se llama? Traducir, porque entonces ya no es tamal, sí. Es como Antonio, ¿no? ¿Ah? Mañosos, le. Sí, ajá. Esos son otros, esos son los que Vilma pone allá guardaditos. Tamales, sí, tamales son mañosos. Ok, entonces, wrap the tamales, yes. Envuelve el tamal. ¿En qué los envolvemos, dijimos? Hoja de huerto. Ok, en banana leaves, yes. Esas son hojas de huerto, sí. Banana leaves, como son bananas. En inglés no se puede decir huerto. Yeah. Entonces se dice banana leaves. ¿Y qué se hace? Después, cuando ya los tenemos ya envueltos, ¿qué hacemos? Me dijeron al principio, pero no era tiempo. Metemos la olla. Lo metemos a la olla. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Echamos agua a la olla. Sí, ajá. Echamos agua y... Se deja hervir, ¿verdad? Hervir. Eso... Sí, eso de hervir así se llama steam them. Steam. Yes, and le vamos a poner en steam them. Yes, hiérvalos. Yes, and steam them. Acuérdese la palabra steam es como que le dijera una plancha que le hace así, psh, hace eso así, eso es steam, vapor. Yeah. Entonces, cuando estamos el tamal, lo hacemos steam. En steam them. Yes. Ajá. La palabra va unida, steam them. No, steam them. Porque them es un object pronoun. Después vamos a aprender acerca de object pronouns. Son los pronombres que reciben la acción. Ajá. Ok. Y si ustedes son como yo, como su teacher... no se comen todos los tamales de un solo. ¿Qué hacen? Regalamos. Después, no, como esto lo hicimos para diciembre, ¿verdad? Sí. No, comemos todos. ¿Qué hacemos? Se guardan y se recalientan después. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? El día. Para toda la semana de enero. ¿Para el día de dos? Para el día de hoy. Eso. There we go, yes. Entonces vamos a poner aquí. We. No, le vamos a poner people. Lo vamos a poner en general mejor. Ok. People usually. Dijo que los ponen a frizar. ¿No? Freeze them. Yeah. Ya, lo pone a congelar, ¿verdad? Dice freeze. No, algunos, porque nos comemos uno, entonces le vamos a poner freeze of them. Yes, freeze some of them. Yes.
porque quiero que pongamos el quantifier. Ahí. To, ¿para qué dijimos? Enjoy them. ¿Cuándo? Cuando se lo va a hacer. Bueno, sí. Bueno. Enjoy them on. ¿Cuándo dijimos? Yes, entonces es Three Kings. ¿Cuál tarea hicieron ayer vos? Son la de Cristiano. Ok. Three Kings Day on. ¿Cuándo es? ¿Qué día de enero? 6. Yeah, January 6. Yes, on January 6. Yeah. ¿Está bien? ¿Quién de ustedes regala tamales a los familiares o alguna parte? ¿Nadie? Yo cuando hago les doy a mis vecinos. Ok. Or. Denos, María. Yes, or they. They. A mí me lleva al trabajo. There you go, Jerry. Fox says. Of tamales, vamos a poner tamales. ¿En la llevan boxes o en bags, en bolsa? Bags, la vamos a poner mejor. Yes. Bolsa. Bags of tamales para dárselos aquí a sus amigos. Sí. O sea, as a gift. As a gift. En Guacal ya no le devuelven en Guacal, dice. To. Son neighbors, ¿verdad? Neighbors. Sí. Neighbors, yes. Neighbors. Para los neighbors. Yeah. Compañeros. ¿Ah? Compañeros. Neighbors, no, neighbors son los vecinos. Ayer aprendimos de neighborhood, es un vecindario. Neighborhood. Yes. Vamos a poner neighbors, family, para que alguien dice, or friends. En caso de que lo lleve al trabajo, dice, ¿verdad? All friends. Yes. Ok, ¿estamos bien ahí? Yes. Ok, yo creo que estamos, ya le paramos ahí o... vamos a poner algo para cerrar. They are, son buenos, ¿verdad? Very delicious. Very delicious, yes. Delicious, yes. Pero muy fatty, ¿verdad? Que muy delicious. Yes, delicious. They are delicious. But, ¿qué? Very fatty. Yeah. Fatty es me engorda mucho uno. Muy fatty. So, you may not want to eat, yeah, eat, yes, y le vamos a poner, okay, all right, aquí está más o menos, yo creo que ahí estamos bien, ahora vamos a ver los quantifiers, aquí les voy a poner yo unos quantifiers, y ustedes me dicen cuál vamos a poner, a little, o podemos poner también a few. A few. Yeah. ¿Cuál quantifier piensan que va aquí? ¿A little o a few? A few. Few. A few. Y yeah, porque estamos hablando de days, ¿verdad? Entonces los days son countables. Entonces como puedo contar, cuando yo puedo contar, le pongo a few. A little, cuando no lo puedo contar. Cuando puedo contar, le pongo a few. Entonces, en este caso, diríamos a few. Yeah. A few days. Y lo leemos así. There are usually made around Christmas and families gather. Often spend a few days preparing them. Yeah.
It's common to make, después de esto, it's common to make, vamos a ver cuál podemos poner aquí. Le voy a poner dos y ustedes díganme cuál es la que más se acerca al quantifier. It's common to make, podemos usar aquí a lot. Some, algunos. Of, yes. Le voy a dar dos opciones y usted me dice cuál es, ¿verdad? A lot y a few. A lot y a few. Ok. Recuerda que dijimos que lo metíamos en un barril, una olla. Entonces, it's common to make a lot or a few tamales at the same time. ¿Cuántos hacemos? ¿Hacemos muchos o poquitos? A lot. A lot, yes. Entonces aquí sería a lot, ¿verdad? Porque el quantifier sería, estamos hablando de bastantes tamales. Entonces, it's common to make a lot of tamales at the same time. Here is the basic recipe. Make a vegetable dough. Dough dijimos que era ¿qué? La masa. La masa. Make a vegetable dough. Yes, es la masa. From corn. Yes. De maíz, ¿verdad? Fill the dough with, aquí vamos a poner fill the dough with, vamos a poner some, o si no es some, vamos a ver qué usamos, fill the dough with some or a few, vamos a ver. A few. A few meat. Le voy a decir some. Meat is uncountable. Uncountable. Some. Yes. Entonces, si es uncountable, a few es cuando lo podemos contar. A few people, ¿se acuerda? Entonces, some sería la palabra, el quantifier que usamos con meat, porque meat is uncountable. Entonces, fill the dough with some meat. Don't put, quiere decir no pongas. Yes. Don't put or don't add. Aquí le pusimos don't add. Yes. Don't add. Add. No agregues. Add. Vamos a ver. Too. Vamos a ver si le ponemos aquí too many. O también le podemos poner too much. Yes. Too much. Okay. Don't add too much. Acuérdense que meat is uncountable. Entonces, ¿cuál voy a usar? Too many meat or too much meat? Too much. Too much, yes. Solo William. Too much, yes. Too much meat. Okay, don't add too much meat. Porque meat is uncountable. Yeah. Y luego tenemos el otro. Donde dice aquí, or they take. Arriba faltó, teacher, and people usually freeze. Oh, yes, usually, people usually freeze, ¿verdad? Freeze, yes. Some, yes. Freeze some bags of tamales, or some of them, some. Sería some, porque este lo usamos con countables y uncountables, ¿se acuerdan? Some bags of tamales as a gift to neighbors. And people usually freeze. Aquí es lo que decía William, ¿verdad? People usually freeze. Aquí, ¿cuál podríamos poner? Some. Otra vez, some of them. Yes. Some of them to enjoy on Three Kings Day on January 6th. Or they take some bags of tamales as a gift to neighbors, family, or friends. They are delicious, but very fatty. So you may not want to eat, aquí le vamos a poner, too much or too many. Okay. Entonces, so you may not want to eat, ¿qué? Too much or too many?
Too many, yes. Porque son bastante, ¿verdad? Too many, yes. You don't want to eat too many. Very good. Teacher, ¿qué es? F-I-L-L. I-L-L? Feel. ¿A dónde está leyendo eso? Feel? F-I-L-L? Yes. ¿Esta? ¿Esa? Fill the doll with some meat. Llena es llenar. Fill the doll. Llena. Uh-huh. O rellena, ¿verdad? La masa. Te diría rellena la masa. Sí, rellena la masa. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. Entonces, esta es... ¿qué? Vamos, una forma de usar los quantifiers, los que les enseñé yo, esos quantifiers es una forma de usarlos de aquí. Si se fijan, no usamos solo some, sino que usamos varios, ¿verdad? Y eso es lo que les va a ayudar a ustedes a crecer más rápido en el inglés cuando ustedes aprenden más de un quantifier, más de un verbo, más de un pronoun, más de una preposition, más de cualquier cosa. Siempre que el libro pida uno, usted aprenda uno, dos más o tres para que vaya creciendo más rápidamente su conocimiento. ¿Alguna pregunta del uso de los quantifiers y el reconocimiento de quantifiers? Yo creo que ya con esto ya usted lo puede reconocer, lo puede usar, ¿ya? Y lo puede interpretar de qué estamos hablando. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Ok. Very good. Excelente. Ok. Entonces, allí vamos a llegar con los quantifiers. Ya yo hice mi trabajo. Hoy les toca a ustedes hacer su trabajo. ¿Ya? ¿Que algún voluntario? ¿No? Ay. Okay, Ana Elizabeth, please go ahead. ¿Y cómo hago para que vean el croquis? O solo lo digo así. ¿Para qué, perdón? Para que vean el croquis, o no sé, o el mapa, no sé cómo. O el mapa, sí. O sea, sí, solo. Lo puede, aquí tiene que se le dio acceso para share the screen. Sí, y si no, lo puede enviar también al grupo de WhatsApp de nosotros. Permítame. Cheri, que teníamos que hacerlo en Excel o en Word. No, como usted lo quiera presentar. Como acuérdese que es una es un croquis que usted iba a hacer. ¿Cómo lo hizo usted? Creo una página de papel. Ok. No hay ningún problema. ¿Se está moviendo su imagen? Sí, es que estoy tratando de... Ok. Y ahí está. Ya lo envié, pero no sé. Ya lo envió, pero no sabe. No. O sea, no sé cómo hacer para verlo. Ok, espérame. Ahorita se lo enseño. Ya, tranquila. Quiero ver Champion 3. Buscando nuestro... Al grupo lo envió, ¿verdad? Sí. Okay. Aquí lo vi. Este es un mapa. ¿Cuál es? Es una fotografía. Sí, es una fotografía. Sí, no se va a poder alcanzar a ver esto. Entonces, sí. Solo así lo. O sea, yo lo hice en una página y lo que acabo de hacer es tomarle foto, porque no. Oh, okay. Entonces sí, solo, sí, porque no se nota, vea.
Voy a decirle dónde está. Vea, lo puede ver. Ahora, si lo queremos, si lo queremos ampliar. Vea, hasta ahí llega. Al menos usted lo tiene ahí, ¿verdad? Usted lo puede leer. Lo podemos ir siguiendo aquí. Ok. Bye. My place of work is located in front of Sonríe Ortodoncia. Ok. Between 79 Avenue Sur. Uh-huh. En street number 2. Okay. Is next to Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno San Benito. Okay. Is located below Redondel Brasil. Okay. Located. Uh-huh. Located. Uh-huh. Solamente. That's it. Very good. ¿Cómo solamente? That's very good. Excelente. Ya está dando direcciones, imagínense cómo estamos. Very good. Good job, Ana Elizabeth. Thank you. Who's next? Teacher, ¿me dijo yo? Yo lo hice similar, lo mandé ahorita al grupo de WhatsApp. Very good. Mónica, ¿verdad? Sí. Aunque Mónica ahorita se lo... Se lo muestro, ¿ok? Yo puedo pasar, se lo veo, teacher, deme un ratito. Sí, 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 tome su tiempo, ¿no? Tranquila. Vamos a ver. No, el que mandan las compañeras. Oh, ok. Teacher, ¿y no se puede compartir pantalla? Sí, sí, pueden compartir, sí. Ah, pues déjeme ver si... En el chat acabo de poner el de Mónica, si lo abren. Ok. Mónica, sí, tengo que... Ok. Ahí estamos, sí. Ok, Mónica, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Lo mira? Sí. Ok. My workplace, de Mónica Pérez. Mónica Pérez, yes. Con tildes. Ajá. Yes. Bueno, a ver si lo hice bien. Sí, lo hizo bien, perfecto. Bueno, my workplace is AC Talentos El Salvador. The point, the red point in the map. AC Talentos El Salvador, in San Salvador, El Salvador, in the Colonia Escalón, on 105 Avenue Sur, on the corner in El Chef Table, El Chef Table SB, SB, okay. On the street, Paseo General Escalón is condominio 105 en suministros ópticos del Salvador. Ok, very good, excelente, good job. Good job. Y me envió el otro que tengo es de Kevin, ¿verdad? ¿Kevin? Sí, teacher, pero yo no sé cómo decirlo. Tranquilo, tranquilo. Usted tírese al agua, no se va a ahogar. Yes. Tranquilo. Ok, vamos a ver. Acuérdense que el ejercicio es que usted practique los on, in y at. ¿Ya? Por ejemplo, puede decir usted, my company is on Fifth Avenue. On the corner of, esto y esto. Yes.
at, esto, in San Salvador, in Santana. Eso es, de eso se trata, ¿ok? At work, at PAL. Vamos a ver, permítame. Vamos a enseñar su. Ah, ok. Sí, tenemos que enseñar su. Para que lo veamos todos. Yo me tomé el tiempo de hacer el dibujito y me quedó todo chueco. Sí, está bien, excelente. Este, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. ¿Y cuál es su compañía aquí? Ahí le he puesto Artepal, dice ahí, ahí como un diamantillo. Al, aquí. Ahí está. Acá, ahí su bebé. Sí, sí, exacto. Okay, sí. Very good. Aquí en la parte inferior, al lado izquierdo. Uh-huh. Ok. Ahí le puse como un. Aquí hay bastante información. Como tiene, sí, calles, pero... tiene calles y tiene todo eso, está bien porque le da, ¿cómo se llama? Y chance para que usted se pueda ampliar. Very good, excelente. Ok, díganos. Bueno, at World Art Pal in San Salvador, El Salvador, uh-huh. In the Boulevard, Venezuela. Ahí está, vea, in the Boulevard, no podemos decir in. On the Boulevard, Venezuela. Yes, on. Venezuela, Boulevard. Yes. Venezuela, Boulevard. It is between 21 Sound Avenue and ¿cómo se dice? 14? 14. 14 West Street. Okay. And yo creo que solamente, su compañía es between 14, o está, ando buscando el 14. Está en la parte izquierda de abajo, hay como un, en la parte izquierda de Vidrí, en el, Venezuela. En el cemetery. No, un poquito más arriba. Ok, tengo la 17 South Avenue, 17. Ajá, subo un poquito. Tengo Vidri. Vidri, pues, al lado izquierdo. Al lado izquierdo tengo Boulevard Venezuela. No, es que ahí por donde tiene la flechita está, estamos. Es dicho, estamos entre la 14 y la 21. Ajá, entre la 14 Strip y 21 Avenida Sur. Sí, pero aquí no tengo, aquí tengo 23, 21 Avenida South y tengo el 21. ¿Y dónde está la 14? Ahí, en la que está en verdecito. Acá, esta. Aquí. La lado derecho, la que está en verdecito, acá. Sí. Es, sí, toda esa hacia arriba es la 14. Ok, 14th Street, yes, ajá. Entonces están en la 14th Street y la 12th Street. No, y la 21. La 21, ahí. Entonces, ahí está el cheque. Ahí no, está. Pues sí, abajo, pero usted está aquí. No, abajito. Acá. Ahí, pero un poquito más abajito, donde está ese diamantito. Cabal. Acá. Cabal, ahí. Bueno, entonces ahí usted no está en medio de esas calles. Usted está en On 14th Street. On 14th Street. On 14th Street. No tiene, 21 South Avenue no tiene nada que ver con usted, al menos que la compañía llegue hasta acá. No, no. Solo es este diamante, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, teacher, por ahí lo, teacher, por ahí lo manda el grupo. Ajá. Ok. Entonces, usted está, podría decir que está on Park Memorial de Parcelas. ¿Qué es este? ¿Es una calle? No. No, es eso, no es una calle, es como un tipo cementerio, pero se llama. Es una comunidad que está pegada al cementerio. Ajá, teacher. Oh, exacto. Okay. Okay. Después de esa comunidad está la calle y luego sigue el cementerio más abajo. Okay, so you are on 14th Street, South 14th Street, yeah, 14th Street. Ahí está usted en la 14th Street. Passing 21 South Avenue, pasando la 21 Avenida Sur. Ajá, okay, very good, excelente.
Está un poco complicado. Very good. Good job. Sí, lo que pasa es que como por el dibujo, pero ahí mandó él ahí en el grupo, está más sencillo. Yo sí. Igual que el map lo hice. Oh, ok, no hay problema. Entonces, vamos a tomar un break y al regresar seguimos con esto. Vamos a ver, vamos a tomar la asistencia para que vayan a tomar su cafecito. Y también que quiero que vean esto. Sí pueden ver esto aquí, ¿verdad? Néstor Alexander está con nosotros ahorita. Present. Néstor, ¿hay algún problema con la plataforma? En esa estaba ahora. De hecho, ahora me llamaron ahí para ver. Les dije que ya voy a ver si hoy este fin de semana logro resolver todo lo que tengo ahí pendiente para quedar al día. Sí, porque ya el sábado, el martes ya tiene que estar terminado el cuarto sí. Y el final. Y ya le dije ahí que este fin de semana me pongo al día. Ok, very good. Si hay algún problema con la plataforma, házmela saber o alguna ayuda que necesites, let me know, ok. No te vayas a quedar sin terminar eso. All right. Entonces, tenemos a Ana Elizabeth. Thank you. Just a second. Ahí es jueves, yes. Thank you. Ana Lucía. No. Carlos Antonio. Ya está. Thank you. Y Carlos Enríquez. Ya estuvo. Carlos Enríquez. Present, teacher. Okay, thank you. No, es que me dijiste ya estuvo. Okay. No, fui yo, teacher, fue Néstor. Ah, Néstor. Oh, okay. Y Carmen Merari. Present, teacher. Thank you. Henry Omar. Present. Thank you. Ileana y Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemí. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Present, teacher. Thank you. María Epifania. Present, teacher. Thank you. Mario David. Present, teacher. Okay, thank you. Marta Marisol. Present, teacher. Thank you. Mónica María Pérez. Present. Thank you. Néstor Alexander. Present. Thank you. Reinaldo Quintanilla. Here, teacher. Thank you, sir. Samuel Adonai. Okay. Teresa Noemí. Present. Thank you. Vilma de Los Ángeles Escobar. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira. William Giovanni. Present. Thank you. Wilma René. Okay, let's go ahead and take a 10-minute break, and we come back at 9:17. Okay, enjoy your break. Disfrute su.
Hello. Okay. Hi, Carlos. Hi, teacher. Okay. Me acordaba. Okay, seguimos con, we continue with the presentations. And who's next? Yo, teacher, ahí se lo envié. Okay, Carlos, ¿verdad? Sí, teacher, yes. Carlos Enríquez. Yes. Okay, let's see, just a second. And we have... Don Carlos Rivas, no. El de abajo, teacher. Sí. El de arribita. No es Carlos Rivas. Sí, pero el de arribita de eso, donde dice workplace. Ok, este. Yes. This one, right? Yes. Ok, there we go. This is my workplace. Quien 24 street to the 4 at work. Ahí está la flechita. Yes, In the factory. Otra empresa que está a la par. At the house. At the broom factory. Que es una fábrica de escobas que queda a la par. Sí, broom factory. At the bus stop, que ahí está la parada de buses. Okay. Y the street to the port, on the street to the port. Ok. Y a un lado, at the woods. Ok. Ando buscando woods. Woods. Woods, yes. Woods. Pero ese woods es un forest. Forest, se llama forest. Es un forest, sí, Forest. Ok, very good, excelente. Okay. Good job, ok, who's next? ¿Quién quiere pasar luego? Hi. Déjame ver, ¿dónde lo enviaste? El que sale de Artepal, teacher, abajo del de Kevin. Es como una captura. Este es Kevin, dice. Oh. Carlos Rivas, no. Ese que solo le tomé la captura, como así lo tenía guardado. ¿Pero qué dice Carlos Rivas? Creo que sí, teacher. Ok. Artepal, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Creo que ese es. Ok, vamos a ver. Artepal, ahí está. Aquí está, ok. My word, Artepal, is located, is located. Located, perdón. In San Salvador. On 14 West Street. On 21 Avenue. At Vidri, Venezuela. On Venezuela Boulevard. That's all. No, that's bastante. O sea, me mencionaste todos las prepositions of place. Very good. Excelente. Good job. Thank you. Who is next?
Yo, teacher, ¿le puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto, sí. Pero me sale host disabled participant script sharing. Yo creo que le tiene que dar autorización el teacher. Sí, aquí ya tiene, tiene allow participants to share screen, dice. Let's see. Okay, ya. Yeah. Ahí estoy. Pero me... Oh my goodness, Vilma. My workplace mm-hmm. is located in San Salvador. In San Salvador, yes. Uh-huh. On the street Loma Linda. On Loma Linda Street. In front uh-huh. KPMG. Okay. Between Restaurant Gozo mm-hmm. and Sonríe Ortodoncia El Salvador. Okay. And what is that, Calle Nam 2? No, it's Street Loma Linda. This one right here, what is this? West Street, they say. Oh, West Street, okay. Okay, very good. Excellent. Good job. Almost neighbor with Ana Elizabeth. Okay. We are neighbors with Ana Elizabeth. Estaba viendo que casi es el mismo mapa. Yes. Okay, very good. Excellent. That's all. Thank you. Thank you very much. Very good. Thank you, Vilma. Okay. Aquí más. ¿Alguien más? Carlos Elías. Henry Omar, Ileana y Vanessa, ¿no? Yo no lo pude hacer, Ticha. Ok, no le quedó tiempo. Ahí sí, sí. No lo pudo hacer, ajá. Es que, o sea, no sabía cómo hacerlo, pero no tuvo tiempo de hacerlo. No tuve tiempo. Sí, oh, ok, ok, very good, ok. That's ok. Yo tampoco, teacher, no me quedó tiempo de hacerlo. Ok, very good. Está bien. Hasta ahí llegamos entonces. Yo acabo de mandar el mío ahí. Ok, puede compartir pantalla si quiere, ya le di acceso. Lo mandé por WhatsApp. ¿WhatsApp? Sí. Okay. A manito. Oh, sí. Okay. Okay. Vamos a ver. Okay. Okay. My workplace is Fábrica Garbal, is in Puerto La Libertad Road in Zaragoza, on the Guadalupe Street, between Iberplastic and some warehouses is the Guadalupe Street. Garbal is next to Iberplastic in front of some houses. Okay. That's it. Very good, thank you. Good job. Excelente. Ok, entonces yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Vamos a seguir con yesterday we were talking about a conversation between two people and vimos el uso de there is and there are, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces leímos acerca de dos personas que estaban diciendo dónde estaban localizados ellos. Y abajo de eso tenemos tres preguntas, ¿ya? Yeah. How many Melbourne buildings are there? ¿Y cuántos buildings dijimos que había?
Four. Four buildings. Where is the building where Will wants to go located? ¿Dónde está? Main Street. Main and? Main and Street. King Street, yes. And how many training centers are there? A lot of. A lot of. Where are they? Between Main and King Street. And King Street, yes. Okay, very good. Entonces, esto es lo que aprendimos. Bueno, ayer lo vimos, hoy lo vimos otra vez. There is singular and there are plural. Cuando hablamos there is en singular, estamos hablando de una cosa. Ana Elizabeth, léame el there is singular, la primera oración. ¿Y qué dice ahí? There is an ATM across the street. Yes, there is an ATM across the street. Yeah, across the street. Acuérdense, the se dice solamente cuando la palabra comienza con un sonido de vocal. El S no es el sonido vocal, es una letra que no es vocal. ¿Cómo se llaman esas letras que no son vocales? Consonant. Entonces, es una consonante. Entonces, se dice the street. Very good. Excelente. Good job. Ileana, el there are, please, la primera oración. There are a lot of companies down the street. Yes, very good. Me gusta lo que dijo, companies. Yeah. Si yo digo there are a lot of company down the street, entonces no concuerda a lot con company. Yes, company sería una, companies sería más de una. There are a lot of companies down the street. Very good, excelente. Tenemos a Teresa Noemí, la segunda oración. There is. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay, la donde dice Roosevelt, ¿se acuerda que dijimos que las doble O? Ese fue el primer día de clase, las doble O se leían como U. ¿Verdad? Food, boot. Yeah. Entonces ahí sería Roosevelt. Aquí tenemos una Roosevelt, ¿verdad? Sí. Ok, yeah. Entonces me gustó la contraction que la leyó there's. Yeah. Tiene que oírse esa S cuando decimos there's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Entonces aquí tengamos cuidado en la T de Roosevelt, en la T de Street y la T de First. Para que se nos escuche. Para que se nos escuche perfecto. Roosevelt Street and First Avenue. Very good, excelente. Okay, William, there are second sentence, please. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Very good. There are some supermarkets. Muy bien, la S al final es bien importante para que no se oiga como que es una singular. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Good job, good job. Vilma, there is a singular, the last sentence, please. There's no clothing factory around the corner. Okay, entonces there's no. Entonces cuando there's queremos decir no. Que no hay, solo le ponemos la palabra no. No le ponemos la palabra not o don't, sino que le ponemos la palabra no. There's no clothing. Clothing es ropa. Clothing factory. Y factory es una fábrica. Una fábrica, yes. Entonces, no hay fábrica de ropa around the corner. Around quiere decir al otro lado de la esquina. Yeah.
Hacia la vuelta de la esquina. Around the corner. Entonces, there's no clothing factory around the corner. Very good. Excelente. Thank you, Vilma. Ahora vamos a ver el there are plural. María Epifania, please. First one. There are a lot of companies down the street. Okay. Kevin, please. La plural. Thank you, Maria. Teacher. Sí. There's no clothing. No estaba. Okay. Vamos a ver quién estaba poniendo atención. ¿Alguien que estaba poniendo atención? Que me lea la there are. ¿La que falta? There are no hospitals on various streets. Very good. Thank you, Carlos Elias. Yes, there are no hospitals. Acuérdense que la O se ve como A y la H como J. Entonces, there are no hospitals on various streets. Very good. ¿Podría leérmela otra vez, Carlos Elías? Con esas correcciones. There are no hospitals. There are no hospitals on various streets. Very good. Excellent. Y Carlos Elías, una preguntita. Los dos tienen no. There is no clothing factory and there are no hospitals. ¿Usted ve la relación que tiene cada una de ellas, entre las dos, entre la singular y la plural? ¿Hay alguna diferencia entre el no? Quizás la S. El uso del no. Oh. No, teacher. Very good, yes. Fíjense que para el plural o el singular usamos la palabra no hay diferencia. No lleva la T. Okay. No lleva la T. No, solo no. La palabra no solo se usa para, ya sea para singular o plural, para decir que no. There's no clothing and there are no hospitals. Yeah. Entonces, okay. La palabra no es universal para las dos. No hay diferencia. Entonces, cuando queremos decir que no hay, usamos el no para singular y plural. Very good, excelente. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Complete the exercises with there is or there are and quantifiers. Henry Omar, ¿cuáles son los quantifiers que ve entre estos dos grupos de oraciones de plural y singular, que me puede leer los quantifiers solamente que encuentre en esos dos párrafos? Some, very good, thank you. A lot of, yes, a lot of. And, sí, and, yes. A. Left. Solamente. Yes. Okay. Esos son los quantifiers, ¿verdad? Que encontramos ahí en estas dos. Ahora aquí abajo vamos a llenar estas con los quantifiers. Marta Marisol me hace la number one. Irma Martínez, number two. Henry Omar, number three. Ahora que vio cuáles son quantifiers, Henry. Ileani, number four. Y Mónica, number five. Y deje ver quién más me hace falta. No, Vilma, number one. El number one de abajo que tiene que ser number six, ¿verdad? Thank you. Todo lo vamos a hacer, nada más vamos a ver. Es el uso de los quantifiers. There is and there are. Acuérdense que cuando es plural, there are. Y cuando es singular, there is.
Teacher Aranz es el nombre del building. Building. El Aranza's building, yes. Aranza es el name of the building. Con que quieran Antonio building. Okay. Teacher, el número number five. There are banks. There are, perdón. There are banks. Behind. Es que se me olvida cómo lo pronuncias. Así como lo estaba pronunciando, correcto. Behind, yes. Behind. The factory I work. Dijo there are, ¿qué? There are. Okay, there are banks behind the factory work, yes. Okay. ¿Alguien más? Teacher, en las 5 no se le va a agregar lo que dijo, los quantifiers. Sí, sí, eso, de eso estamos trabajando, pero ahorita sabe que eran así y después vamos a ir sobre ellas a ver qué es lo que falta ahí. Ah, okay. Sí, usted está correcto, William. Thank you very much. Yes, very good. Usted está correcto. Porque acuérdese que dice quantifiers, ¿verdad? Tenemos el there are, pero no tenemos el quantifier. Very good. Good observation. Teacher, la mía. Sí, por favor. There is. Okay, there is. Only. Okay, only, very good. Number one. Number one. There is. Uh-huh. Okay. There is, okay. That's all. There is. Okay. There is. Very good. There are. No se dice. Sí, lo vamos a ver después y vamos a ver por qué. Nos va, estamos esperando la 3 y la 4, ¿verdad? Number 3. Ok, number 3. There is. Perdón. There is. There is. Ok. Number three, there is. There is a lot of. A lot of. Very good. So I'll put on number four. ¿A quién le tocó number four? Teacher, okay. Yo creo que es, bueno, no me tocó a mí, pero there okay. Are some. Very good. Okay, there are some. Okay. Okay, ahora vamos a verlo, vamos a ver, a analizar cada una de las oraciones y cada una de las respuestas, a ver si está con lo que los requerimientos que dice el ejercicio. Dice complete the exercises with there is or there are and a quantifier. Y los quantifiers son los que vimos aquí arriba. A lot of, some, any, yes, a little. Esos son los quantifiers. Y aquí vamos a poner. Aquí la number one. Como estamos hablando de marketing presentation, yeah, es algo que no se puede cuantificar, ¿verdad? Entonces decimos, there is, ¿y cuál es el quantifier que le vamos a poner ahí? Some. No some. Uh-huh.
Ah, yes, there is a marketing presentation across the street. Hay una presentación de mercadeo al otro lado de la calle en la mañana. Entonces el quantifier, acuérdense que quantifier es una palabra, una word que indica una cantidad. Yes. En este caso está indicando una presentación. ¿Vemos eso? Ok, ahora vamos a number two. Number two, tenemos el there is, y el ahora vamos a ver la palabra, el noun que estamos, con cuál noun estamos trabajando. Estamos trabajando con business workshops. ¿Es plural o singular? There are. Aquí sería there are, yes, some. Are, y como lo podemos, yes, there are. Some, yes. There are some business shop down the street. Yes, some business shop. Yeah. Very good. Number three. Number three, Henry se llevó el millón de dólares, ¿verdad? Porque dice, there is a lot of recruitment center. ¿Estamos bien ahí? No. ¿Eh? No. No. ¿Qué le hace falta? Ve que aquí está diciendo que es no. There is no. Okay. Todavía nos hace falta. ¿Qué es lo que le hace falta ahí? ¿Por qué no es there is no? William? There are. ¿Por qué? Because it has plural recruit centers. There you go, William. Centers. Yeah. Centros de reclutamiento. Entonces, hay más de uno, quiere decir que este tiene que decir there are. Yes, porque hay más de uno. There are. Y les hice énfasis de que el no, yes, el no, lo podemos usar either en singular o plural. Entonces, there are no recruitments, ¿verdad? There are no recruitments centers around my building. There you go. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver number four. ¿Sí te fijaste ahí, Henry, Omar? ¿Sí? Sí. Ok, yes. Very good. Lo pusiste a lot. Vi que lo pusiste a lot por el recruitment center, ¿verdad? Pero quizás sí. No te fijaste en la palabra no, y eso creo que fue lo que te confundió. Very good. Number four. ¿Qué tenemos en number four, Ana Elizabeth? Es un singular. There are no. Oh, yes. There are no. Okay, very good. Excelente. Ahora vamos a ver. Ya pusimos la palabra no, pero uno de sus compañeros dijo la respuesta. ¿De cuántos stores estamos hablando? ¿De muchos? There's no. Es singular. Es singular, ¿verdad? Entonces quiere decir que no lo podemos poner plural aquí. Tenemos que poner there is no. Yeah. There is no. Y le quitamos el some. Yes. Yeah. Porque no pregunta el quantifier. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Very good. Excelente. Vamos a ver number five. ¿Qué podemos trabajar en la number five? Yes. Entonces, tenemos there are, concuerda con banks, ¿verdad? There are some. Yeah, pero nos falta el quantifier. Ana Elizabeth, nos falta el quantifier. Yes. Entonces, eso es lo que nos está molestando aquí. ¿Cuál es el quantifier? There are some. Yes. There are some banks behind the factory I work. Yes. Hay algunos bancos al otro lado de la, ¿qué dije que era factory? Fábrica. De la fábrica. Yes. I work. Yes. De la fábrica I work. La fábrica que yo trabajo. Very good. Y vamos a ver aquí la que hizo la abogada Vilma Escobar. Yeah. Me faltó la A, teacher, creo. Me faltó una A. Ok. There is a answer. Okay, le faltó una A. Very good.
Excelente. Muy bien. ¿Estamos bien ahí? No. No, ¿por qué no? No. And. Very good. And, ¿por qué? Digámosle a Vilma, ¿por qué? Porque vocal. Comienza con una vocal y dijimos que el artículo cuando comenzaba con una vocal le poníamos la and, ¿yes? Entonces, yes. There is an Aranza building around the corner, yeah. Aunque es un nombre, yes, pero como empieza con vocal, no podemos decir Aranza. Okay, there is an Aranza building, un building Aranza around the corner, yes. Very good, excelente. You don't mention my M. Yeah. Okay. En este ejercicio dice, tell me where do you work? I work in, where is it? It is, and you, where do you work? Vamos a ver. Vamos a poner a William y Giovanni en Henry, Omar. Yo creo que no trabaja en el mismo lugar. Vamos a ver. William va a comenzar con A y Henry es B. Hello, Henry. Tell me, where do you work? I work in... ahí tengo que decir el lugar, ¿verdad? Donde trabajo. Acuérdense que en La Constancia, en San Salvador, en Ciudad Delgado, en Santa Ana, en Europa. Yes. Okay. I work in San Salvador. Okay. Where is it? It is in El Salvador. Okay. Yes. Te quitaste muy bien. Te había metido un problema, Henry. Well. Yeah. Yeah, está bien. Well, very good. Ahora, Henry, tú le preguntas a William. Tell me, where do you work? Tienes que decir, hello, William. Tell me, where do hello, you work? William. Hello, William. Tell me, where do you work? Very good. I work in San Salvador. Te metiste en problema otra vez, William. No. Where is it? Sí. There is, yes. Me trabé. Le dije, William, que te había metido en problemas. Por eso, Henry, le dije yo, well, saliste de ese problema, porque ¿dónde está San Salvador? No puedes decir en San Salvador. Sí, te dije ahí. Tienes que decir que el Salvador, San Salvador está en El Salvador. Entonces, pero en cambio, se dice, William, tell me, where do you work? Oh, I work in Soyapango. Where is it? Oh, it is in San Salvador. And you? Ahí sí. Sí, porque dijiste el municipio. Pero si dices, tell me where do you work? I work in, le dices el nombre de la compañía y le dices dónde está esa compañía, ¿sí? Por ejemplo, where do you work? I work in La Constancia. Where is it? Oh, in San Salvador, ¿sí? Yes, yes. Okay. Entonces empecemos otra vez, Henry. Hello, William. Tell me, where do you work? I work in Artepal. Where is it? It is San Salvador. It and is. Perdón? It is. It is San Salvador. In San Salvador. In San Salvador, perdón. Yeah. And where do you work? Well. Very good. Excellent. Good job, Henry. Ana Elizabeth and Irma, please. Hello, Irma. Tell me, where do you work? I work in ESI. Where is it? It is El Salvador. Okay. And le faltó en you. Sí. And you, perfecto. Where do you work? Well. Okay. Tengo que decir la dirección mía. Sí.
¿Ma? O hasta ahí queda, hasta bueno. Ok. vean, el ejercicio es que usted pregunta y dónde usted trabaja, ¿verdad? Usted, usted se presenta, hello, Irma, where do you work? Y Irma contesta, ¿dónde trabaja ella? Y la compañía, ¿verdad? Ahora la compañía, ¿dónde está localizada esa compañía? Entonces usted dice, por ejemplo, where do you work? I work in Cefinsa. Where is it? Oh, in Santa Ana. And you, where do you work? Y la otra persona le pregunta, ¿dónde trabaja usted? ¿Okay? Pero para eso es, tenemos que estar poniendo atención. Si estamos haciendo otra cosa, no lo vamos a poder hacer. Y no vamos a hacer los ejercicios que requiere que usted haga para su aprendizaje. Es su aprendizaje. ¿Ya? Entonces, por favor, ponga atención de los ejercicios porque no se ve bien que usted diga, bueno, ¿y qué digo ahora? Si estamos trabajando en eso todos, ¿ya? Y si está haciendo otra cosa, claro, usted va a estar desorientado, perdido. Así es que ayúdeme y ayúdese usted. Ponga atención y haga los ejercicios. Tratemos otra vez. Ana Elizabeth y Irma, por favor. En la conversación. Sí, ajá. Okay. ¿Ya lo puede ver? Sí. Okay. Hello. Tell me where do you work? I work in Essie. Where is it? It is Santa Tecla. And you, where do you work? Well, I work in San Benito. Okay, okay, very good. It is in Santa Tecla. Acuérdense, cuando decimos un municipio, decimos en Santa Tecla. Very good. Ahora, Irma, usted pregúntele a ella de, Ana, tell me, where do you work? Ana, tell me, where do you work? I work in San Benito. Where it is? It is in El Salvador, in San Salvador, perdón. And you, where do you work? Well, y ahí termina, well. Well. Okay, very good. Merari Rios y Marta Marisol, please. Hello. Hello, Marta. Tell me where do you work? I work in ASA. Where is it? It is in Santa Tecla. And you, where do you work? Where? Very good. Good job. Oh, my goodness. Good job. Ahora switch places. Hello, tell me, where do you work? I work in Garbal. Where is it? It is in La Libertad. And you, where do you work? Very good. Well. Well, well. Muy bien, excelente. Carlos Elias, please. And William. Ah, no, William, ya, ya, perdón, perdón. Y Liana y Vanessa. Trabajado en el mismo lugar. ¿Oh, sí? Sí. Ok, entonces sí. Busquemos a alguien que no trabaje. Mónica María. Y Carlos. Carlos Elías, ¿verdad? Ok. Hello, Mónica. Tell me, where do you work? Ok, parece que se nos fue. Hagámoslo con Vilma. Ok. Hello. Tell me, where do you work? I work in ASA Insurance. What it is?
Where is it? San Salvador. And you, where do you work? Well, okay, switch places, please. Tell me, where do you work? I work in Garbal. Where is it? It is in Zaragoza, in La Libertad. And you, where do you work? Well. Very good. Good job. Excelente. María Epifania y Ileana Vanessa. Okay. Tell me, where do you work? I work in Garbal. Where is it? It is in Zaragoza. And you, where do you work? Well. Very good, excellent. Switch places, please. Hello, tell me where do you work? Mm-hmm. I work. ¿Aló? Ya lo dijo. Creo que sí, pero se oyó despacito. No oí dónde. ¿Alguien escuchó qué dijo? I work in ESI. I work in ESI. Where is it? It is Santa Tecla. And you, where do you work? Well. Very good. Excelente. Good job. All right. Okay, let's see. ¿Alguien que se me haya quedado de no leer? Yo, teacher. Ok. Henry, ¿verdad? Yo también, teacher. No. Reinaldo. Sí, porque Henry ya pasó. Reinaldo y... Kevin. Ok. Ok, go ahead, please. Hello, Reinaldo. Tell me, where do you work? Teacher, cambió la pantalla. Sí, es que Kevin me dijo que la cambiara. Ay. Okay, Reinaldo, I'm sorry. Go ahead. No problem. Okay. I work in Antiguo Cuscatlán. Where it is? No, where is it? Is it? Mm-hmm. Where is it? It is in La Libertad. And you, where do you work? Well. Quiere decir bien. Okay, very good. Ahora empieza tú, Reinaldo, please. Tell me, where do you work? I work in Artepal. Where is it? Is it in San Salvador? And you, where do you work? Well. Okay. Kevin, cuando tú preguntas where is it, se pregunta de esa forma, pero cuando contestas it is. Cuando pregunto es is it? Is it? Y cuando respondo es... It is. Ajá, it is. Entonces, ¿dónde está? Está en. ¿Dónde está? Está en. Entonces, where is it? It is. Where is it? It is in San Salvador. It is in downtown. It is. Very good. Buena pronunciación. Excelente. Buen trabajo. Okay. Okay, entonces... hasta ahí vamos a llegar y alguna pregunta de los quantifiers que vimos hoy y there is and there are, algo que no haya quedado claro. ¿Todo bien? Ok, entonces para mañana me van a traer una recipe, ¿sí? Donde va a poner ingredientes de algo que usted, algo que usted pueda hacer. O algún, puede ser una pupusa o cualquier cosa, pero me va a traer los ingredientes donde va a usar usted los quantifiers que vimos hoy. Some, a little, a few, a lot,
Yeah. Any, sí. Me va a poner esos quantifiers en puede ser algo corto, ¿verdad? No, no necesita ser algo muy largo. Algo corto que usted esté describiendo. Trate de describir un proceso. Un proceso en el cual usted hace un producto determinado, como lo que hicimos hoy, ¿verdad? Usted se pone a pensar, ¿qué es lo que necesito para hacer, por ejemplo, pupusas? Oh, necesito la masa, necesito frijoles, yeah, necesito chicharrón, necesito queso, necesito loroco, necesito hongos, no, de hongos no, pollo. ¿Cómo no? ¿Ah? Como no hace el de hongo. Ok, entonces sí. Dependiendo de que usted haga, ¿verdad? Si va a hacer pupusa. Y eso necesito, ¿verdad? Entonces, y luego ya cuando tenga los ingredientes, ya dice cómo la hace la pupusa. Acuérdense, para decir que se rellena de, le dijimos fill, ¿verdad? Fill. Fill the dough. Llene la masa con, y ya pone usted lo que va a poner, ¿ya? Y eso es todo. Ahora, después cuando, ¿cómo se hace? Después, ¿cuándo se come eso? ¿Sí? Y si eso se puede guardar o no se puede guardar, lo que hicimos aquí, si se puede guardar, ¿sí? Si se lo regala a sus compañeros o a sus familiares, ¿para qué ocasiones usa esa comida? ¿Ya? Para que le dé espacio donde usted pueda usar los quantifiers. Por eso le pregunté si habían quedado bien claros los quantifiers para poder hacer ese ejercicio. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Todos estamos bien? ¿Ya? Yes. Ok, entonces eso para mañana, mañana viernes, sí. Y el que no pudo hacer la tarea hoy, pues tiene tiempo de hacerla y me la entrega el lunes. La tarea de hoy, pues, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí vamos a llegar. Yes, sí. ¿Las clases hasta cuándo llegan de este curso? De este el martes de otra semana, es nuestro último día. El martes de otra semana tenemos que haber terminado el number four y el final. Dos cosas, el final y el number four. Algunos ya terminaron el examen final, ¿ya? Y el number four. Y hay otros que les falta, ¿verdad? Lo que les falta. En la asistencia estamos todos verde. Felicitaciones. Solo tenemos como dos personas que no están en verde, pero tienen todavía hoy, mañana, el lunes y martes para ponerse al día con la asistencia. Acuérdense que la asistencia tiene que tener 80% cuando terminamos. Les voy a enseñar cómo está lo de la asistencia para que usted más o menos se ubique, ¿verdad? Y diga, ok, esto necesito hacer. Y con el reinicio siempre va a ser, digamos, siempre van a dejar una semana o después al terminar. Sí, están viendo que como el 28 es una fecha tentativa de comenzar el 28. Sí, entonces van a dejar una semana de como para que descansen, ¿verdad? Para que. Porque imagínense. Sí, imagínense que después del martes me ve el miércoles otra vez el teacher, no. Al menos una semana ya usted va a decir, ok, está bien, pues, se puede pasar. Entonces, en esto del homework one, estamos todos estamos bien, solo tenemos a Néstor, el único que está un poquito atrasadito, ya. Y homework two, estamos todo bien, menos Néstor. No, homework three, estamos Mónica María Pérez, ya, el 20%. Y quién más, Néstor, Samuel Adonai, está atrasado. Vilma. Teacher, ¿sí? yo la tercera ayer la hice toda. Oh, ok, la voy a revisar en la noche. Ya, gracias por decirme. Vilma Yomira. Y Wilmar Pineda, 24%. Y el homework 4, que este se vence hasta el otro viernes, hasta otro martes, perdón. Sí. Y esto es el promedio que se tiene, ¿ya? Este es el midterm, que es la mayoría ya lo terminó el midterm. Solo me faltan dos personas que lo han terminado. Y el final, que tenemos
tres, cuatro personas que ya lo terminaron, ¿sí? Entonces ya el lunes ya van a ver usted esta nota final, ya va a estar ahí porque ya le voy a sacar su nota final para ese día. Y este es el seguimiento que yo le doy, le pongo amarillo a las personas que han trabajado, verde a la que está perfecto, que ha terminado todo, que ha trabajado muy bien, y en rojo a la persona que sí, en realidad no han trabajado en nada. Luego venimos aquí, su asistencia, recuerden que les hablé de una asistencia, y esta es la asistencia que hasta ahorita llevamos. Todos los que están en verde, estamos bien. Todo lo que está en verde está bien para el curso, ¿verdad? Quiere decir que ya mañana ya le va a aparecer como los de 74, le va a aparecer como 76, ¿sí? Y solo necesita 80% para pasar, ¿ya? Entonces, solo tenemos a una persona que sí necesita bastante, necesita estar hoy 120 minutos, mañana 120 minutos, el lunes 120 minutos, las dos horas completas, y el martes 120 minutos para ver si alcanza el 80%. Hay quienes que ya casi, Marta Marisol, ya casi lo tiene, 79 tiene, también William Giovanni, 79, ¿quién otro está ahí? Y Carlos Enrique Rivas Sánchez ya tiene el 80%, si hoy se termina el curso, él pasa automáticamente en asistencia. Ya puede ir a comer pupusita. Ya puede ir a comer pupusita. No, pero que no se vaya ahí. No, porque no. Le bajo entonces. Ya puede salir con la novia, Carlitos. Gracias, Merari. Ya puede darse un... Se puede perder. Ya. Ok, entonces vamos a pasar lista. Ana Elizabeth Meléndez. Ana, ya se fue. Presente. Ok, good night, Ana. Ana Lucía García Beltrán, no vino. Carlos Antonio Elías de León. Present. Good Thank night, you. Teacher. Good night. Carlos Enrique Rivas Sánchez. Present, teacher. Thank you, good night. Bye. Carmen Merari Ríos. Present, good Thank night. Thank you, good night. Henry Omar Alberto. Present. Thank you, good night. Ileana Bye. Vanessa Zacarías Aquino. Here. Thank you. Good night. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present. Thank you. Good night. Kevin Eduardo Santos Cortés. Present, teacher. Thank you. Good night. María Epifania Castro. Present, teacher. Thank you. Good night. Mario David Carranza Vázquez. Present, teacher. Thank you. Good night. Marta Marisol Castillo. Present. Thank you. Good night. Mónica María Pérez Ayala. No. Ok. Y Néstor Alexander Rivera Bermúdez. No. Ok. Y Reinaldo Quintanilla Márquez. Present, teacher. Thank you. Good night. Good night. Samuel Adonai. No. Teresa Noemí Ángel Díaz. Present, teacher. Thank you. Vilma Los Ángeles Escobar. Here, teacher. Good night. Ven, ya se quedó Vilma, sí, ¿verdad? Sí, ya. Yeah. Ok. Thank you. Good night. Bye. Good night. Vilma Yomira García Martínez. No. William Giovanni. Present. Le toca quedarse, William, porque no está la otra persona que le tocaba. Wilma René Pineda García. Okay. Y si no... Si no quiere quedarse, también se puede quedar mañana, William. Si no, puede quedarse hoy. Ok, teacher, sí, mejor mañana. Ok, excelente. Ok, bueno, have a good night and I see you tomorrow, ok? Good night. Teacher, solo yes. Una consulta. Sí, dígame. En la parte del libro donde pusimos there is no store, porque ahí no se le pone a o a o an. ¿A dónde? Aquí, estamos aquí. Ahí en la número 4, número 4. Oh, there is no store on the corner. ¿Por qué? Porque estamos diciendo there is no, es negativo. O sea que cuando es negativo, si no, nunca va a llevar la agua.
Sí, ajá, se acostumbra en inglés, así, there's no way, no hay ninguna razón. No decimos there's no a way, o there's nobody, ¿sí? No decimos there's no a body, there's no house around here. Si no, fuera positiva, sí, ¿verdad, teacher? Sí, si era positiva, sí, correcto, sí, correcto. Ok, gracias. Ok, gracias. Very good. ¿Te llamé en la lista, Carlos? Sí, teacher, sí. Sí, ok, very good, excelente. Bueno, good gracias. Night. Good night, see you tomorrow.